miren estas foticas, qué chula. De la personaje principal de Frozen 2. Saludos mi gente y bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro en la ciudad de Orlando y vamos a conocer qué podemos encontrar en esta tienda, que es una de las principales aquí en Estados Unidos, en la tienda Walmart. Principalmente lo que son las compras con respecto a las ofertas de Disney. Cuando uno va a los parques de Disney World o de Universal, las cosas son mucho más caras. Entonces, si se quieren llevar algunos regalos, vamos a ver qué cosas se pueden comprar aquí en esta tienda de Walmart. Lo primero que tenemos que hacer es coger un carrito. Miren qué belleza, amigos míos, lo que tenemos adentro. Es una pantalla completamente con las orejitas de Mickey Mouse. ¡Wow! Si visitamos un Walmart, no van a encontrar nunca tantas cosas como aquí con respecto a los parques de Disney World y los parques de Universal. Ya aquí, como ven, está lleno completamente, y no solamente aquí en los Walmart, en cualquier lugar que vayas, en una tienda, de una farmacia como los CVS, en cualquier otro lugar. Entonces vamos a empezar a conocer principalmente esas cosas de Disney, de los parques temáticos que hay aquí. Miren por aquí como tenemos pullover. Vamos a ver un ejemplo, este pullover de Harry Potter, ¿cuánto vale? Vale 9.47. O este vestidito, que miren qué hermoso está para una niña, vamos a ver cuánto vale. Vale 19.97. Miren estas toallas, qué bonitas están, y valen solo 19.97. Acuérdense que todas estas cosas tienen la temática de Disney y por eso son un poco más caras. Por aquí son capas que se utilizan mucho en los parques. Estos son de los Minions también y valen solamente 4.97. Por eso les digo, Walmart es una muy buena opción para comprar las cosas aquí antes que comprar en los parques, que cuestan muy caro. Pues miren, estos peluches de Mini valen 15.97, y miren qué bonitos están. Si entran a algún parque, le va a costar alrededor de $30. Miren estos stickers, solamente cuestan 3.97 y están, wow, espectaculares. Seguimos por aquí. Si quieren algo, lo que es para la playa o para los parques de agua, miren, ahí va. Eso vale 1.97. Los hay de 2x6, 2x8, 4.97 y 6.97. Lo mismo son estos para bañarse, que tenemos esas gomas. Tenemos esos salvavidas para los niños. Miren todos los tipos de variedad que hay. Wow, espectacular. Miren qué interesante está esto. Es para deslizarse en una piscina o en la playa. Valen 24.88 y los hay de varios colores. Wow. Aquí, como ven, tenemos los personajes de la película de Toy Story 4 y valen 29.84. Lo mismo tenemos a Buzz Lightyear. Miren todo lo que tenemos por aquí. Ahora les voy a mostrar a cómo está la ropa. Un ejemplo, miren esos pullovers, solamente valen 12.97. Este tiene la figura de Mickey, al igual que este. Tenemos este que está mucho más bonito, tiene los personajes de Toy Story Land. Wow. Miren, estos están un poco más baratos, 9.47, son para niños. Estos también valen 9.47. ¿Cómo es que está Mickey aquí? Está bravo, está curioso, está alegre, ¿qué es lo que tiene? Miren, amigos míos, lo que tenemos aquí. Tenemos los personajes de Rey León. ¡Wow! Hakuna Matata. Estos pullovers valen al igual 9.47. Miren qué belleza. ¡Wow! Todo está espectacular. Todo uno llega aquí y se lo quiere llevar todo. Miren qué belleza. Miren estos pullovers para las niñas. Valen solamente 10.97. Por aquí tenemos a Ariel, la de la Sirenita. Por aquí tenemos a Minnie. Por aquí tenemos las princesas. Y por aquí tenemos a Frozen. Aquí tenemos todas estas gorras que valen 10.97. Miren qué chulería ese pulovito para una niña. Y solo vale 8.97. ¡Wow! Pero los hay lo mismo para la niña que para el niño. Están espectaculares. Vamos a ver cuánto vale ese vestidito. Vale 12.47. ¡Wow! Miren qué belleza. Y hay de varios tipos. Miren, miren los de abajo. También hay jueguitos como ese jueguito que vale 14.37. Verdad que está espectacular. Así que si vienen aquí a Orlando, no se olviden de visitar Walmart para que compren buenas ofertas y ropa de calidad. Si van a venir en avión, pueden comprar eso que es para recostarse en los asientos y con eso la traen el cuello, y solo vale 9.97. Miren qué belleza. Esta es una cosa que se recomienda mucho llevar a los parques, principalmente en la temporada de calor, aunque ahora estamos invierno, en la temporada de calor sí hace falta estos ventiladores que valen 9.97 y con la temática de los personajes. Miren qué bonitos que están. Y si quieren comprar algo para regalar que no sea tan caro, miren, tenemos estas gorras en 12.97, tenemos estas plumas en 1.97, estos juegos de plumas en 8.96, esos llaveros en $2. Y como siempre hay que comprar algo para las mascotas, miren esta ropita, qué linda. Por ejemplo, todas esas ropitas valen 7.56,
y solamente lo que tienen es que saber la medida de su mascota, de su perrito o su perrita. Miren qué bonito está todo. Y miren aquí en la parte de los juguetes, como tenemos estas patinetas que valen $19.97, esa de Frozen o esta de los Pex. Miren estas boticas, qué chula, de la personaje principal de Frozen 2. Qué bonitas están esas boticas. Wow, espectaculares. Miren estos cascos, qué bonitos están. Y todos valen $19.96. Y si lo que les gusta a ustedes son los peluches grandes, estos lo pueden encontrar por $9.96. Pero también tenemos almohadas y tenemos colchas. Miren qué bellas están y solo están en $12.88. O estas colchitas que valen $9.96. Miren qué bonitas están todas. Realmente espectacular. Realmente, amigos míos, venir a Walmart o cualquier tienda de aquí de Orlando es algo espectacular. Y todo lo que encuentras es bonito y tematizado con respecto a las películas de Disney y de Universal. ¿Y qué ustedes creen de estos gorritos para esta temporada de frío? Solamente valen $12.84. Y si quieren llevarse a su regalo en una bolsa bien bonita, aquí estas están por $6.97. O estas carteritas que solamente valen $8.97. Miren, amigos míos, qué bonito de este año del 2019, solamente en $10.97. Y si quieren rebuscar más, todos estos muñecos en esta caja valen $8.97. Miren ahí el personaje de Toy Story 4. Y ahí tenemos los peluches, $23, $15, $11.97, $8.97. Y miren toda la variedad que hay de todos los personajes. Y disfrazados con distintos trajes, distintos accesorios. Bueno, amigos míos, así es como vamos a terminar con este video desde la tienda de Walmart. Espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido algo nuevo, que hayan visto las ofertas que hay aquí y que pueden comprar muchas cosas en esta tienda y así se ahorran de comprarlo en los parques, que es un poco más caro. No se olviden, si les gustó el video, de suscribirse al canal, de activar la campanita de notificaciones y nos vemos en unos días con un video nuevo. Bye.